piña, lechosa, jengibre, pepino, limón, apio, naranja, espinaca. Un día más, otro día más, otro ayuno más y cada día más está aumentando las horas que duramos de ayuno. Desde ayer que nos tomamos el jugo verde ya han transcurrido como 25 horas y desde que consumimos la última comida de ayer, la única que nos comemos, ha transcurrido 22 horas. So, como quien dice, desde que comimos ayer no hemos comido más nada hasta el jugo que nos tomamos hoy, jugo verde. Claro, le digo no comida. Lo que sí tomamos es mucha agua, mucho té y café. No mucho café, no. Si acaso un café al día, dos máximo. Cuento que no es tan malo como parece. Porque en realidad tal vez el primer día se te haga un poco más difícil. Porque es el primer día y vas a tener ansiedad y todo eso. Pero, según va pasando los días, tu cuerpo se va como adaptando y tú vas sintiendo menos hambre. Que eso es lo que nos está pasando a nosotras, nos está dando menos hambre. Entonces, cuando tú limitas a tu cuerpo a algo, lo acostumbras a algo, eso es lo que pasa. Si tú acostumbras a tu cuerpo a comer mucho, entonces tu cuerpo va a querer comer mucho. Como les dije, que tengo los videos ahí y todo. El primer día lo más que duramos fue en 16 horas. Bien. Segundo día 20 horas, tercer día 22 horas. So, todo va como aumentando. Y dices, ay, ¿cómo yo voy a durar tanto sin comer? Tú puedes, créeme. Y creo que es una de las mejores maneras para usted quedarse en casa ahora, en este tiempo de cuarentena, para usted no calmar su ansiedad, para usted no ponerse como una vaca, para usted también cuidar su salud. Y no tanto el ponerse como una vaca, sino el cuidar la salud. Porque cuando usted come, usted no está comiendo, y usted no está comiendo nada saludable, toda la vez que usted come, usted está comiendo porquerías, grasas saturadas, cosas fritas, todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a aumentar de peso y te vas a enfermar. Y creo que aquí lo primordial es no enfermarse, más que no engordar o el engordar. Porque usted engorda, usted rebaja. Usted se enferma, dígame. Usted quiere estar enfermo, trancado en su casa, sin poder salir a buscar medicina, sin poder ir a un hospital. Ahora al menos un lugar que se puede ir a un hospital. Piénsalo. Bueno, aquí estoy preparando mi infusión de alcachofa. O té de alcachofa. O alcachofa hervida, como le quieran decir. Para mi jugo verde de los próximos días. Pues un día más y otro jugo verde. Por aquí tengo lechosa, fennel, kale o col rizada, como le digan. Un limón amarillo o verde, no importa. Piña, jengibre, pepino, espinaca. La hoja de remolacha o betabel, y si no tiene la hoja puede usar una remolacha, no importa. Apio y el jugo de, mejor dicho, el té de alcachofa.
Aquí tengo residuos de alcachofa también adentro.